más destacado de la actividad turística. Vamos a estar con información, vamos a estar con entrevistas también, por supuesto también con todo lo que está aconteciendo en este momento tan pero tan difícil para todo el mundo y puntualmente para nuestra actividad. Empezamos con las noticias destacadas de esta semana. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos contando que el grupo Iberostar lanza en los países de Latinoamérica Star Agents, su programa de fidelización para gente de viaje con el que podrán disfrutar de ventajas exclusivas a través de la plataforma. Los socios pueden beneficiarse de descuentos únicos para sus vacaciones, acumular puntos para sus ventas para canjearlos con estancias gratuitas en hoteles de la compañía en una selección de destinos. Con motivo de su puesta en marcha en los países de América Latina, la cadena ofrecerá una promoción especial de bienvenida para los agentes de viaje. Se constituyó la Cámara de Turismo de Pinamar, se generó, según comentan, con la idea de aportar pensamiento crítico y experiencia en la relación con el turista para desarrollar mejores programas y proyectos en turismo. La Cámara está integrada por representantes de toda la cadena de valor del turismo: hotelería, gastronomía, balnearios, inmobiliaria, transporte, comercio, cultura, medios y marketing. Todos empresarios pinamarenses comprometidos con su sector, dispuestos a trabajar para tener a Pinamar más y mejores turistas, mejores atendidos. La comisión directiva está conformada por Alfredo Baldini, de representante de hotelería como presidente, vicepresidenta Diana Lía Frunis, también de hotelería, el secretario Alberto Salvemini, el prosecretario Aníbal Ernesto Taboas y el tesorero José Ferreira, entre los integrantes de esta nueva comisión directiva de la Cámara de Turismo de Pinamar. La ciudad de Buenos Aires modificó la ley de incentivos fiscales para hoteles. Es la primera de una serie de medidas para promover la recuperación del sector. Establece nuevos montos mínimos de inversión para remodelación de hoteles y modificación de proyectos ya iniciados. Así, más establecimientos podrán acceder al régimen de promoción para el sector hotelero. Además, el gobierno porteño anunció la simplificación de normativas y habilitará usos mixtos en establecimientos. Este año se celebra el Día Mundial de la Tapa, el 23 de julio, y se extenderá en esta oportunidad durante todo un mes hasta el 23 de agosto. Un bocado que tiene la identidad de España, cuyo significado envuelve mucho más que el sentido del gusto. La experiencia gastronómica es un factor determinante a la hora de elegir los viajes, o al menos contribuye en gran parte en la elección del destino turístico. España se destaca por el amplio espectro gastronómico, desde recetas tradicionales que han ido pasando de generación en generación en su vasta geografía, y por la alta cocina de vanguardia que desde los años 90 se convierte en una referencia mundial. El Ente Municipal de Turismo de Iguazú y Turem lanzó un nuevo portal para el destino, visitiguazú.travel. Esta nueva herramienta permite una navegación rápida, útil, dinámica, fácil de usar, brindando información del destino de un modo integral. La nueva marca aporta varios de los atributos que se desea transmitir a los visitantes: oficialidad, internacionalización, hospitalidad, visión de la ciudad y del negocio. El visitante podrá buscar de una manera más accesible, con información completa y propuestas variadas, información de la ciudad, consejos para moverse en transporte público, alojamiento, atractivos, agencias de viaje, gastronomía y tip sobre el destino. Esto es visitiguazú.travel. Empezamos con la primera de las notas que tenemos realizadas para el día de hoy. Vamos a estar hablando con Georgina Carabati, que es representante comercial de Conosur para Sirenis, sobre la actualidad de la cadena y las fechas que ya tienen para la apertura de los hoteles de Caribe. La escuchamos. Estamos en el Diario de Turismo y vamos a hablar de una cadena con muy buenos hoteles, con muy buenos servicios, que prontamente los viajeros van a poder disfrutar, como es Sirenis. Y estamos con Georgina Carabati, la representante comercial para Conosur, aquí en el programa. Georgina, ¿cómo estás?
Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, un gusto volver a estar en contacto con vos en este tiempo y con lo que viene organizando Sirenis en todos estos meses, con la posibilidad de que en un tiempo puedan abrir las propiedades puntualmente de Caribe. Sí, totalmente. Fran, nosotros estamos trabajando en las aperturas de los hoteles del Caribe, que bueno, ya tenemos las fechas para el complejo de Punta Cana y el complejo de la Riviera Maya. Uh-huh. Ambos van a abrir el 1 de noviembre de este año. Así que bueno, trabajando con esto, trabajando en la parte operativa, en reprogramaciones, la venta para partir de esa fecha. Hablando un poco de este tiempo, estuvieron trabajando en relación a protocolos y también de capacitaciones para agentes de viaje. Exactamente. Nosotros hicimos en estos meses muchas capacitaciones de manera online, obviamente a través de Zoom, de Meet o de otras aplicaciones, lo cual también me permitió en cierto punto llegar a lugares donde capaz todavía no había llegado físicamente. Uh-huh. El interior de Argentina es un país muy grande y obviamente muchas veces no he podido recorrerla entera, visitando agencias de viajes de todo el país. Y esta modalidad me hizo acercarme a agencias de viajes de Ushuaia, de Santa Cruz, de diferentes provincias que yo todavía no había podido ir a visitar. Así que muy contenta en cierto punto con esto. Y obviamente yo como representante de Conosur también acercarme de manera online a otros países que manejamos también de la misma manera. Y bueno, me haciendo capacitaciones, acercando información para estar actualizada, para que no se olviden de la marca, para reprogramar. Y bueno, y el tema de los protocolos también. Operativamente tenemos el protocolo ya armado para cuando abramos los hoteles, uh-huh, para poder respetar las dos premisas más importantes, que es el distanciamiento social y el tema de la higiene. Y el distanciamiento social lo que hace más ruido cuando uno habla de hotel inclusive en el Caribe, que uno piensa en hoteles muy grandes, mucha gente. Entonces, bueno, se está trabajando muy fuerte en todo eso, el tema de los restaurantes, la playa, las reposteras. Todo, se está trabajando de manera para que el pasajero que hoy decide viajar, uh-huh, no tenga problema y se va a sentir seguro en casa. Que se animen a viajar, que nosotros lo vamos a cuidar en casa. Y en este caso es un poco adaptarse a esta circunstancia y a esta situación relacionada con el COVID, pero totalmente, todo lo que es organización dentro de los hoteles de la cadena tienen desde antes un trabajo muy muy serio, muy puntual y con mucho cuidado. Totalmente de acuerdo, Fran. Sí, sí, antes se tomaba en serio ciertas cosas, imagínate hoy se está trabajando para, para transmitir seguridad, que es lo que tenemos que hoy transmitir, ¿no? Y en referencia con el tema de cancelaciones, han hecho un trabajo de flexibilización en este sentido para las reservas que tenían previamente y para las próximas que vendrán. Totalmente, sí. Nosotros también adaptándonos a esta nueva modalidad de las compañías aéreas, ¿no? Porque en definitiva tenemos que trabajar en conjunto, claro. Porque si no se me flexibiliza el tema de la compañía aérea, que el pasajero le permita o no llegar al hotel, uh-huh, es un tema. Entonces nosotros nos adaptamos a estas flexibilizaciones para que el pasajero que quiere viajar no se encuentre con los típicos parates que hemos tenido a lo largo de estos años. Entonces, quédate tranquilo, no se va a cobrar penalización, nosotros a las tarifas no reembolsables no se cobró ningún no-show, ninguna reprogramación, si la necesitan cambiar tres veces la reserva se cambia, porque obviamente también este tema del virus va cambiando día a día, entonces nosotros entendemos que el pasajero, por más que esté dispuesto y esté seguro, si quiera viajar hasta el 15 de septiembre, y capaz, hasta hoy, estando a 2 meses, no se sabe si va a poder viajar el 15 de septiembre, porque no sabemos qué puede pasar de acá al 15 de septiembre. Claro. Pero nosotros ahí, en ese sentido, transmitirle también la tranquilidad de que no se le va a estar cobrando porque reprogramó, porque tomó una tarifa no reembolsable, porque no usó, porque no. En ese sentido, flexibilización 100% y acompañando también a este equipo, ¿no? A los equipos de la tour operación tradicional, al operador, a la agencia de viajes, que creo que somos uno de los sectores también más castigados, fuimos los primeros en cerrar porque nadie se acercaba a una agencia de viajes. Claro. Así que bueno, paciencia, trabajo
y flexibilización 100% para que el pasajero se anime a viajar. Y hagamos un viaje imaginativo, recordanos un poco las características de cada uno de los hoteles, tanto en República Dominicana como en México, como el que en poco tiempo se va a abrir en San Andrés, en Colombia. Exacto, en Francia. Vamos a hacer un viaje imaginativo. Nosotros en Punta Cana tenemos un complejo de dos hoteles. Estamos ubicados en la playa de Ubero Alto, una playa súper extensa, súper tranquila, sin oleaje, muy linda, diferente a Bávaro, en el sentido de la amplitud más que nada de la playa y de la cercanía con los otros hoteles. Nosotros los hoteles más cercanos los tenemos lejos, no se ven, de hecho. Tenemos un complejo muy familiar. Al tener un parque acuático tan grande, el más grande de Punta Cana, con diferentes sectores, con diferentes entretenimientos para grandes, para chicos, con restaurante, con todo, invitamos a que la familia vaya y pase un lindo momento y que los chicos estén entretenidos, con un mini club abierto hasta las 10:30 de la noche, con restaurantes temáticos, a la carta y limitados. Tenemos bebidas nacionales e internacionales incluidas, actividades diurnas y nocturnas durante todo el día y toda la semana sin repetir para no aburrir y no cansar. Es un complejo 5 estrellas en primera línea de playas. Es una muy buena opción para pasar las vacaciones en Punta Cana y con unas tarifas que obviamente esta situación también nos obliga en cierto punto a acompañarlos y a ser mucho más agresivos con el tema de la tarifa. Uh-huh. En ese sentido, Punta Cana creo que va a ser una super opción. Más la flexibilización de las compañías aéreas que nos están ayudando también a acercarnos a los clientes a casa. Claro. Después de Riviera Maya, nosotros también contamos con un complejo de dos hoteles, también lo incluye en primera línea de playa. Estamos en la playa de Akumal, que es más o menos a 45 minutos del aeropuerto de Cancún, uh-huh. 20 minutos de Playa del Carmen. Es un complejo también 5 estrellas, donde tenemos habitaciones de 60 metros cuadrados, con jacuzzi doble en todas las habitaciones, con una capacidad máxima de 5 personas, de 3 adultos o 2 child, igual que la Family Suite en Punta Cana. Por eso también hablamos mucho de la familia, que hoy alojar 5 personas en una habitación capaz tampoco es lo más común, digamos, y más en Caribe. Obviamente en los dos complejos tenés el wifi incluido free dentro de las habitaciones, así que esto también es un plus que no en todas las cadenas se ve. Uh-huh. También tenemos 8 restaurantes temáticos, 2 buffets, las bebidas nacionales e internacionales incluidas. Tenemos snack bar las 24 horas en ambos complejos. Los deportes acuáticos no motorizados y actividades para no aburrirse durante todo el día. Uh-huh. Obviamente hoy con un protocolo de seguridad, con alcohol en gel en todas las instalaciones del hotel, con una higiene sublime, respetando estas dos premisas principales, que es el distanciamiento social y la higiene, para que vengan a Riviera Maya, Punta Cana, estén contentos y seguros. Y sí. Eso, como comentaba, somos un sobrino hotel en la isla de San Andrés, en Colombia. Sí. No tenemos la fecha de apertura todavía, el hotel se está construyendo de cero, así que va a ser el hotel más nuevo construido en la isla. Lo más importante para destacarnos, a diferencia de las cadenas colegas que están en la isla, es un hotel nuevo, está construyéndose de cero. Es un hotel all inclusive, que en Colombia se suele dar un all inclusive moderado. Este es un all inclusive estilo Riviera Maya, estilo Punta Cana, el estilo que la Argentina está acostumbrado cuando viaja a Caribe, ¿no? Uh-huh. Va a ser un 5 estrellas, una marca española que creo que va a ser el único de la isla. Que va a ser una diferencia grande en ese destino. Yo creo que sí, así que contentos con esto, pero bueno, toda esta situación del COVID también nos retrasa un poco la fecha de apertura. Nosotros íbamos a abrir en julio de este año, o sea, el hotel está prácticamente desarmado y construido. Pero bueno, toda esta situación obviamente nos hace retrasar la fecha de apertura, que entendemos que nosotros las ventas las tenemos abiertas recién a partir del 15 de diciembre de este año, uh-huh. entendiendo que para nuestra temporada alta 2021 ya vamos a poder tener abierto el hotel, esperando que así sea realmente. Georgina, muchas gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo y bueno, un gusto como siempre conversar con vos. Lo mismo digo, Fran, muchas gracias por tu apoyo para poder recordarles a los oyentes de la marca Sirenis, de los hoteles que tenemos en Caribe, así que yo te agradezco a vos. Georgina Carabati, representante comercial de los hoteles Sirenis para Cono Sur, estuvo aquí en el Diario de Turismo hablando un poco de la actualidad de la cadena y de cada uno de los hoteles.
carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Vamos a estar hablando de un producto realmente muy, pero muy interesante y con mucho recorrido. Es una forma, una señal que la actividad turística está volviendo y la verdad que nos alegra mucho. Un producto característico de Piamonte que tiene una muy buena recepción por parte de los pasajeros. Estamos en comunicación con Cristina Bernengo, que es jefa de producto Mediterráneo y Medio Oriente de la tour operadora Piamonte. Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Qué alegría que se pueda volver a programar un circuito tan reconocido como este Sentí Turquía. Sí, realmente es una alegría y más que programar el circuito, es una alegría pensar que dentro de poco vamos a poder estar viajando. Creo que eso es lo que, por lo menos a mí, lo que más alegría me da. Y si estamos comenzando con este producto que ha sido tan bien recibido por la gente, doble alegría, ¿no? Sí, totalmente. Un circuito que tiene una historia, a partir de las novelas de televisión, año tras año ha convocado cada vez más pasajeros. Sí, correcto, así es. Comenzamos, como bien dices, cuando estaba dando en Argentina la novela, que creo que fue la primera novela turca, se llamaba... Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, uh-huh. Muy bien, muy buena memoria. comenzamos en ese año y realmente la repercusión fue tan buena como la de la novela, y desde entonces no hemos parado y ahora ya estamos pensando, por eso la publicación de esta semana, próximo año, y tenemos 7 salidas, enero, febrero, marzo y abril, los primeros 4 meses del próximo año. El programa es un poco más enriquecido porque nos estamos adaptando a los vuelos de Turkish. Antes era un programa de 10 días y ahora es un programa de 13 días. Entonces todavía mucho mejor porque por valores similares o menores estamos teniendo más tiempo en Turquía. Uh-huh. Contanos un poco cómo es el circuito, qué ciudades recorren. Mira, el circuito está siendo en estos 13 días que te comento, uh-huh. 5 noches en Estambul, partidas entre al principio y al final de un recorrido, y el recorrido está siendo parte de las ciudades más importantes y clásicas de Turquía. Estamos haciendo la capital, que es Ankara, Capadocia, por supuesto, donde estamos 2 días. Luego hacemos Pamukkale, la zona esta de del famoso castillo de algodón, esas piscinas naturales de aguas termales. Hacemos nos vamos un poco hacia el Egeo y hacemos Éfeso, el parque arqueológico de Éfeso. Y luego subiendo por la costa, haciendo Usadasi o Esmir, según la salida, estamos subiendo nuevamente hacia Estambul, visitando en ruta Pérgamo, visitando Troya también, la famosa Troya, la ciudad de los nueve niveles, la ciudad de la Ilíada de Homero y la Guerra de Troya, hasta regresar a Estambul. El total del recorrido son 12 días, 11 noches,
y durante la parte que hacemos del interior de Turquía, estamos incluyendo cena, por lo tanto tenemos media pensión. Los días de Estambul no, desayuno, porque bueno, la gastronomía es tan rica y tan abundante en matices de sabores, que nos parece más interesante que la gente pueda aprovechar esos días estando en Estambul para degustarla. Y es una experiencia más. Totalmente, es una experiencia más y una experiencia muy importante, porque en los últimos años la gastronomía turca ha hecho un avance impresionante fusionándose con cocina de otros lugares del mundo. Y hoy hay restaurantes, bueno, no de estrellas Michelin, pero sí de altísimo nivel y con muy buenos chefs. Además, el tema es que los valores no son altos. Así que la gente puede tener la experiencia, como bien dices, de aprovechar esos días en probar diferentes platos. Claro. Y todo esto con asistencia médica, este agregado con el cuidado de COVID y seguro de cancelación. También hay una promoción especial ahora hasta el 31 de julio. Exactamente. Tenemos una promoción especial que vence el 31 de julio. Así que creo que es un buen momento para que la gente aproveche, porque como has podido ver, el precio es muy interesante. Estamos incluyendo en todas las salidas grupales, seguro que aplica también para el COVID. Así que eso es otro valor agregado. El valor circuito es $1,889, esto es válido hasta el 31 de julio, y las salidas 26 de enero, 9 y 23 de febrero. Correcto. Vale. Y después vamos a tener más salidas, como te decía antes, hasta el mes de abril. Más salidas publicadas con otros valores, ¿no? Las que tenemos ahora son las que acabas de mencionar. Bueno, nos da mucha alegría poder contar estos circuitos que vuelven, y con esto que estabas comentando, uno se traslada un poco mentalmente en ese viaje y lo empieza a disfrutar desde ahora. Cristina, un placer que hayas estado aquí en el programa, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir esto. Y esperemos y confiemos que sí, Turquía está ya abriéndose al turismo, están llegando pasajeros de diferentes países. Esperemos que en poco podamos llegar nosotros también. Muchísimas gracias. Cristina Berlengo, jefa de Producto Mediterráneo y Medio Oriente de Piamonte, estuvo aquí en el Diario de Turismo. Comentamos la información de Sentí Turquía. Las salidas para marzo y para abril van a ser de $1,927. Se puede aprovechar, como decíamos en la nota, hasta el 31 de julio. Y ya que estamos hablando de Piamonte, vamos a estar contando las capacitaciones que tiene la tour operadora en estos días, que son varias. Mañana a la hora 11, capacitación de edición interior, capacitación online. El día viernes de Ponant. El día lunes de Surland, el día martes va a haber un Instagram Live de Caminos de Santiago, el miércoles próximo va a haber una capacitación de Argentina, el jueves de la semana que viene, jueves 6, va a estar una capacitación exclusiva de agencias de San Lorenzo, y por último, el viernes de la semana próxima, viernes 7 de agosto, capacitación online exclusiva de Surland. Así que toda la información de las capacitaciones que va realizando Piamonte, tienen que ingresar en piamonte.com/tecapacita-agenda-seminarios para poder participar. Vamos a la tanda y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después.
Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Volvemos, estamos en el aire de AM1220, Ecomedios, como siempre, como cada miércoles a la hora 17, somos el diario de turismo. Vamos a estar dando recomendaciones, no pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, seguro, cómodo. Elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar. También podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica compartí algo rico. En estos días a veces uno se siente un poco encerrado. Nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir, pero salir de los sabores de siempre. Las Fanburger de cerdo Paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida. Probá los tres sabores, original, bacon y cheddar y criolla. Fanburger de Paladini, algo nuevo para tu paladar. La bodega riojana Valle de la Puerta se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedo y más de 770 hectáreas plantadas con olivo en el Valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país, además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Torrontés. Hoy presentamos la Puerta Alta Torrontés, su aroma a flores como el jazmín y la madre selva, en combinación con notas críticas, le aportan una frescura y vivacidad únicas a este vino de color amarillo verdoso. En boca se presenta elegante y equilibrado, con una acidez que convive armoniosamente con notas a manzanas verdes y melón. Esto es la Puerta Alta Torrontés de Valle de la Puerta. Seguimos con el programa, vamos a estar hablando con la gente de Cuba, la verdad que un destino reconocido, fantástico, de Caribe, con mucha alternativa, no solo de playa, sino de cultura, de gastronomía. Bueno, hemos hecho una extensa nota con la representante de Cuba aquí en la Argentina, con Janet Ayala, consejera de turismo de la Embajada de Cuba en Argentina, y la compartimos en este momento. Y vamos a hacer una nota realmente muy, pero muy interesante en nuestro programa. Vamos a hablar de un destino turístico por naturaleza como es Cuba, y tenemos la posibilidad de hablar con Janet Ayala Díaz, que es la consejera de la Oficina de Turismo de Cuba aquí en Argentina, a quien le agradecemos el contacto. Janet, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que le agradezco muchísimo esta tarde poder compartir con ustedes. Un placer para nosotros. Y vamos a estar hablando de un destino tan apreciado por los argentinos como destino turístico, y también cómo nos une la cultura de un país y de otro tan hermanados en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, yo aquí quería hacerte un comentario que la verdad que es muy interesante. Es cierto lo que usted plantea, Argentina tiene como destino de su preferencia a Cuba. Realmente terminamos un 2019 que superó los 95.000 visitantes,
argentinos que fueron a nuestro país. Pero lo más interesante que le quería comentar, que en estudios realizados por nuestro ministerio y la encuesta de nivel de satisfacción que se hace diariamente a la salida de los aeropuertos en Cuba, mira qué interesante que más del 45% de los argentinos que van a nuestro país son repitentes. Sí, que la verdad es muy interesante el tema, sobre todo porque obliga a nuestro país, al destino, a estar en constante renovación, el desarrollo de nuevos productos, porque realmente si estos turistas que son los que nos visitan anualmente, pues cada año tenemos que mostrarles nuevos detalles, nuevos productos, ¿verdad? Sorpresas que siempre preparamos. Y entonces, esto quería trasladártelo porque no se conoce mucho esto en Argentina, sin embargo es una cifra muy interesante para la emisión de argentinos hacia Cuba. Pensemos también que no es solamente cuestión de playa, sino que nos une mucho todo lo que sea la cultura, la gastronomía, y esto también el viajero argentino lo pondera y mucho. Sí, mira, también la combinación que hacen generalmente los pasajeros argentinos a nuestro país. Por ejemplo, hacen una combinación perfecta de playas, o sea, balneario, igual los cayos o las playas mejores que tiene nuestro país, como gusto para los argentinos, aunque Cuba tiene más de 300 playas a lo largo de nuestro país, pero hacen una perfecta combinación entre balneario, ciudad, esas playas transparentes, de arena fina, de aguas tan cálidas, con la cultura, el patrimonio que atesoran las ciudades cercanas a estos balnearios a donde asisten, ¿no? También es muy importante porque al argentino le gusta mucho el contacto con la población cubana. De hecho, una de los atractivos más importantes que tienen en su visita a las ciudades y a los centros urbanos más importantes asociados a los balnearios es justamente no solo por la cultura y el patrimonio, sino el contacto con la población cubana. Y también es significativo el reconocimiento de la elevada seguridad que ofrece nuestro país a los visitantes. Realmente cuando uno conversa con los turistas que vienen desde Argentina hacia Cuba, es muy significativo cómo se sienten tan seguros en nuestro país, y eso constituye un elemento incluso para seleccionar el destino turístico de sus vacaciones, y la repitencia es uno de los elementos por los cuales señalan que repiten tanto a nuestro país. Cuba es reconocida mundialmente. De hecho, hace muy pocos días hubo un estudio internacional. Cuba salió el país americano de mayor seguridad, número 28 a nivel mundial. Dice mucho de ese destino tan de paz y de seguridad que tiene nuestro país. Y hablando de seguridad, este es un momento que estamos viviendo con esta pandemia tan complicado a nivel mundial y que tanto afecta a la actividad turística. Y la seguridad en este tipo de situaciones es realmente importante. Está claro, mira, aquí hay elementos sustantivos que distinguen a nuestro destino con el tema de la seguridad. En Cuba no hay cárteles de droga, hay cero tolerancia a las drogas. El uso y tenencia de armas es solamente para las autoridades que, bueno, nos cuidan, nos protegen, nuestros niños juegan sanos en las calles. El tema de la seguridad pública y ciudadana es muy elevado, pero igual la seguridad sanitaria. En fin, que todos estos elementos hacen que haya una elevada responsabilidad de nuestras autoridades gubernamentales, en este caso sectoriales de turismo, para mantener y para proteger tanto a la población como a los visitantes de ese escenario tan feliz, ¿verdad?, tan de paz que ofrece nuestro país a los visitantes. Sabemos que a partir del 1 de julio se abrieron las fronteras para los viajeros con la posibilidad de disfrutar Cuba en sus cayos. Sí, mira, aquí quería comentarte que a partir del 1 de julio, como usted plantea, los destinos turísticos de la Caería Norte de Cuba, o sea, el archipiélago Jardines del Rey, que está compuesto por los cayos Coco, Guillermo y Cayo Cruz, así como toda la Caería Norte de Villa Clara, o sea, estamos hablando de Cayo Santa María, Cayo Encenacho, Las Brujas,
y Cayo Largo de Azul comenzaron con la operación turística internacional. Por supuesto, creo que como antecedente se ha realizado un proceso de revisión, actualización de todas las rutinas de los procesos turísticos, comenzando desde la llegada al aeropuerto hasta el transporte turístico, las instalaciones de alojamiento, nuestros restaurantes, los bares, en fin, se han revisado todos esos procesos, se han elaborado manuales y protocolos de conducta sanitaria que han sido certificados por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo, que permitirán, y a sabienda que el tema de la salud será el punto central para la emisión de turismo en el futuro, pues Cuba ha desarrollado todo un proceso que se distingue por el certificado de turismo más higiénico y seguro, que permitirá que con total responsabilidad que nuestros visitantes se sientan a gusto una vez superado el tema de la pandemia en sus países, etcétera. Aquí es importante y me gustaría decirte que Cuba a todos los pasajeros internacionales que lleguen al país realizará a costo del gobierno cubano y de las autoridades turísticas una prueba de PCR en tiempo real en el aeropuerto, lo que permitirá disponer de total seguridad de las personas que tengamos en las instalaciones turísticas. Pero también en cada instalación hotelera va a haber un médico, una enfermera y un licenciado en epidemiología, no solo para garantizar la respuesta ante un evento determinado que se detecte, sino para garantizar el control y la supervisión de cada una de las medidas sanitarias y protocolos de higiene que se han dispuesto. En este sentido, creo que son elementos importantes para que nuestros visitantes se sientan con total seguridad y disfruten de un destino que le ofrecerá y que lo recibirá con la mejor bienvenida. También, mira, quería comentarte en ese sentido que como parte de estos, de este alojamiento o de esta experiencia que van a tener en el destino Cuba, Cuba va a estar comercializando también en sus instalaciones turísticas los programas de salud que han permitido contrarrestar los efectos de la pandemia. Aquí, por ejemplo, yo quería comentarte, Cando, su propia independencia tecnológica, ha desarrollado medicamentos naturales que han sido a la vez distribuidos a toda la población cubana para elevar la inmunología y la respuesta ante el organismo, medicamentos de otros tipos igual encaminados al sistema inmunológico que van a poder ser, por supuesto, bajo una consulta en los diferentes lugares que estén nuestros visitantes, que van a poder ser comercializados y comprados en nuestro país. Qué bueno, ¿eh? Dentro de lo que pasó en este tiempo, próxima FIT, que nada más ni nada menos que es la 25ª edición, la Feria de Turismo, vamos a tener como país invitado a Cuba. Sí, mira, a Cuba oficialmente fue comunicada por la FAEBIC en el mes de marzo, unos días antes de comenzar todo este escenario que tenemos de la pandemia. Presentó oficialmente a Cuba como país invitado de honor. Realmente 2020 iba a marcar mucho, no solo a Argentina como destino turístico y con su feria en su emisión 25, como usted plantea, sino que qué coincidencia que a su vez Cuba desarrollaba en 2020 la 40 edición a su vez de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, y teníamos un conjunto de sorpresas, de actividades, de presentaciones, de eventos asociados en la feria que iban a ponderar mucho, bueno, a Cuba como país invitado o no. No obstante, ya fue oficialmente comunicado que la FIT Argentina se va a realizar del 12 al 15 de diciembre. Claro, de hecho, estamos ya en los últimos días preparando y está circulando todos los flyers de convocatoria, ya el sitio web está actualizado y estamos comenzando a desarrollar todo un programa publicitario de la FIT y con ella a Cuba como país invitado, ¿no? Por supuesto, para nosotros es un gran reto
es a su vez también un altísimo compromiso, porque queremos seguir desarrollando programas, productos turísticos que puedan mantenerse como una de los de las principales preferencias de los argentinos en el Caribe. Y de hecho, bueno, es un premio casi que le han dado a Cuba para que seamos país invitado de honor en la 25 edición de la Fiesta Argentina. Bárbaro, excelente. Nos alegra mucho esta posibilidad. Y bueno, seguramente cuando volvamos al estudio de la radio podamos hablar mucho más sobre cada uno de los destinos turísticos que ofrece Cuba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. No, gracias a usted. La verdad que me agradó muchísimo compartir estos minutos con usted. Y claro que sí, cuente con eso, que cuando todo vuelva a su normalidad, estaremos ahí y hablaremos un poquito más de Cuba, porque tengo muchas novedades que contarle. Cuba tiene un nuevo cayo, hay otros productos que pueden ser muy interesantes, y lo dejo ahí en la incógnita para cuando nos vamos a encontrar, bueno, pues hablarle un poquito más de ese destino tan auténtico como es Cuba. Va a ser un placer realmente para nosotros, y bueno, muchísimas gracias. No, hasta luego, buenas tardes. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uces.edu.ar. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar, envíos a todo el país. Volvemos aquí, estamos el Diario de Turismo, hasta la hora 18. Tenemos información, tenemos recomendaciones también de estos días relacionados con Hot Sale. Buquebus llega recargado, el Hot Sale, una promo atractiva de Buquebus con un 35% de descuento, hasta un 35% de descuento en pasajes, bodegas y paquetes turísticos, y la posibilidad de flexibilidad en los cambios para que compres tranquilo. Más información en www.buquebus.com. Sabemos que querés volver a viajar y planear tus vacaciones en el Caribe. Nosotros hemos pasado estos meses preparando nuestros hoteles para que vuelvas. Aprovechate de nuestro bono flexible con precios únicos e inigualables para viajar a cualquiera de los destinos de México y de República Dominicana de nuestros hoteles de Bahía Príncipe. Se extendió la promoción. Podés reservar hasta el viernes 31 del 7 hasta este viernes y disfruta de tu estancia en los hoteles Bahía Príncipe Hotel and Resort desde julio del 2020 al 17 de diciembre del 2021. Tenemos también promoción relacionada con la pulpería de Francisco. Cocina para que puedas disfrutar sus ricas pizzas, las mejores empanadas de Palermo,
y unas deliciosas milanesas sin salir de tu casa. También hoy tienen prepizzas listas para cocinar. Pedidos entre las 11:30 y las 15:30 y también de 19 a 22 con delivery sin cargo. 4771-5365 o si no también por WhatsApp 11-49-72-89-28. También ahora con takeaway. Esto es la pulpería de Palermo. Recordamos capacitaciones que va a estar realizando la gente de Piamonte, perdón, la gente de Palladium Hotel Group. Este martes 4 de agosto, la capacitación de Gran Palladium Vallarta Resort and Spa. Haremos un recorrido en vivo por el hotel y sabremos cómo está funcionando desde su reapertura del 1 de julio. Y el martes 11 de agosto, Gran Palladium Invasaí Resort and Spa. Veremos el hotel funcionando y las instalaciones en vivo. Esto pueden ingresar en arroba Palladium Connect para conocer más detalles sobre las capacitaciones que viene realizando Palladium. Vamos a la próxima de las notas que tenemos en el programa. Vamos a estar hablando con la gente de Promovere, con Carla Police, su directora comercial. La escuchamos. Y vamos a estar hablando de Promovere. Si uno hace un ranking de actividades en esta pandemia, de gente que ha trabajado mucho, son ellos. Estamos con Carla Police. Carla, ¿cómo estás? Todo muy bien, Fran. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Como siempre digo, en las crisis hay que buscar la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor momento ahora para mostrarse, para trabajar a full, para estar acompañando a la gente de viajes, al profesional de turismo, que es nuestro aliado? La verdad es que lo que quisimos fue no bajar los brazos, darles mucha energía para que veamos que todos estamos en la misma, pero que justamente vamos a salir adelante así, trabajando en equipo, generando sinergias y apoyándonos, muy entusiasmados de haber podido hacer este aporte en estos meses tan duros, que aún seguimos remándola, pero está bueno poder tener esta mirada de, bueno, vamos a salir adelante y siempre en la unión está la fuerza, ¿no? Totalmente. Contanos el trabajo que vinieron realizando en este tiempo, las novedades que fueron generando. Bueno, te cuento, Fran, la verdad es que tenemos muchas y muy buenas novedades para los profesionales. Una de ellas tiene que ver con la formación profesional. El 2 de julio tuvimos nuestra primera edición de Streaming Promovere, un evento totalmente en línea que tuvimos 900 agentes de viajes participando, así que felices. Numerazos, éramos 500 en Zoom más 400 personas conectadas en YouTube, todo en simultáneo. La realidad es que ese espacio se formó exclusivamente para el profesional. Dimos herramientas de marketing, dimos herramientas de comunicación, formatos para redes sociales. No nos olvidemos que en Promovere, más allá de tener la herramienta de ser representantes, también tenemos un departamento especializado en temáticas de marketing y comunicación. Entonces, qué mejor que poder compartir estos conocimientos con los agentes y que ellos también puedan potenciar aún más la promoción que realizan y la comunicación en sus redes sociales, que son los medios que hoy en día más valen y más con esta distancia social, ¿no? De momento es fundamental todo lo que sea digital para los agentes de viaje, que lo tienen que tomar como un punto de partida para lo que viene. Correcto, tal cual, porque la realidad es que hoy no sabemos la proyección de cuándo vamos a poder reabrir las puertas de las oficinas, por lo cual esa comunicación con nuestro pasajero tiene que estar. Y qué mejor que poder implementar de manera correcta esa comunicación. Entonces, el espíritu de ese streaming, de ese evento 100% digital, era esto, poder brindarle un espacio de capacitación a la gente de viajes. Ese evento va a tener una segunda edición, seguramente en el mes de septiembre, aún no tenemos fecha exacta, pero ya te vamos a estar informando y a todos los oyentes para que puedan participar e inscribirse. Al ser 100% streaming, digamos en vivo, nos da la oportunidad de que se puedan conectar muchas personas, porque YouTube es una plataforma que permite simultaneidad, así que apostamos a eso y a que nadie se quede afuera. Así que bueno, eso, esa novedad por un lado, que la verdad es que estamos muy orgullosos y también creemos que es un gran elemento para el profesional de turismo y una gran construcción para que ellos puedan implementar directamente en sus negocios, que también me parece que es súper útil. Y en esa misma línea contarles que inauguramos nuestro canal de YouTube justamente con capacitaciones express, no solamente de las marcas que nosotros representamos, que recordemos que son Atelier de Hoteles, Mexitours, Enjoy Cuba y Dolphin Company,
De cada una de ellas van a encontrar capacitaciones y además capacitaciones sobre redes y herramientas digitales. Formatos de Facebook, Instagram, diferentes tipos de capacitaciones cortitas, pero para que ustedes, digamos, como profesionales puedan adquirir herramientas de forma directa, que es un poco la idea de cómo estamos trabajando en este último tiempo. También han generado en este tiempo un programa de incentivos. Sí, bueno, ahí muy buena esa observación porque es un programa que realmente impactó mucho cuando lo lanzamos. Ahora estamos trabajando mucho en la difusión, así que buenísimo que lo podamos conversar. Uh-huh. Atelier de Hoteles, que es la cadena mexicana que nosotros representamos para toda Latinoamérica, creó un programa al que le dimos una forma bastante particular, porque lo que hicimos fue pensar en el agente de viajes, en el vendedor, e incentivar directamente al vendedor, pero con incentivos palpables. Nos pasa muchas veces que nos inscribimos en programas de incentivos en los que tenemos que acumular un montón de ventas para generar puntos, esos puntos después canjearlos, y todo es, bueno, en el tiempo, ¿no? O sea, lo mismo nos pasa cuando compramos con la tarjeta de crédito y acumulamos puntos, ¿no? Sí, claro. Después lo voy a canjear, pero por ahí me lleva un año juntar esos puntos. Bueno, acá lo que pensamos con Atelier fue justamente un programa que vaya directamente al beneficio. El programa se llama Belong, que quiere decir pertenecer, y este pertenecer es formar parte, fidelizarte realmente con las propiedades de Atelier de Hoteles. Entonces, por cada reserva que la gente de viajes concrete, siempre a través de los tour operadores mayoristas del mercado, ¿sí? Si estamos hablando de Argentina, nosotros en nuestra página de promovere.com.ar tenemos el listado de operadores oficiales que tienen contrato con Atelier de Hoteles. Ingresando la reserva a través del operador, la registren en el programa de Atelier de Hoteles Belong y a partir de ahí, por cada reserva que ingresen, desde la primera reserva ganan una noche en el hotel que reservaron para dos personas, o sea, puedes ir con un acompañante, y además dinero en efectivo, desde 30 hasta 70 dólares por cada reserva. Ese dinero se acumula y recibís una tarjeta internacional para utilizar el dinero como quieras, y en dólares. Así que realmente es un gran incentivo, porque pensemos que además estamos ganando dinero por la comisión, por supuesto, por haberlo vendido. Me estoy ganando una noche que voy acumulando noches para mí y un acompañante. Y encima gano dinero que voy a recibir en una tarjeta de crédito. Entonces realmente es un beneficio muy completo y muy tangible desde el primer día. La verdad que muy, pero muy interesante. Y algo novedoso en el mercado que tiene el beneficio para los agentes. Tal cual. Así que realmente esperamos que se puedan unir. El registro lo hacen a través de atelierdehoteles.com.mx/Belong, que es el nombre del programa. De igual manera, cualquier cosa nos pueden contactar a nosotros, nosotros les ayudamos. Pero realmente invitamos a que pongan el ojo en esto, porque son beneficios que realmente no te los dan hoy en día, no son comunes de ver en ninguna industria, digamos, bajo ninguno de los programas. Casi siempre es este sistema que estamos hablando, que tenés que acumular demasiadas cosas. Acá, por cada reserva tenés un beneficio muy tangible, y realmente la idea y el espíritu con que se hizo esto es que confíen en una cadena nueva, que tiene un servicio espectacular, que está pensado desde la hospitalidad, 100% desde el servicio personalizado, y qué mejor que los agentes lo puedan conocer. Por eso la idea de darle estos beneficios, para que efectivamente puedan pasar unas vacaciones, un viaje allá, y conozcan que se van a volver los principales promotores, porque se van a enamorar de las propiedades. Realmente son hoteles muy lindos. Así que bueno, ahí apostando a que puedan sumarse y generar beneficios desde su primera reserva. Muy buena iniciativa. ¿Se van a continuar las capacitaciones express? Sí, correcto. Por el canal de YouTube ya tenemos muchas. Estamos trabajando también dentro de nuestra página web en materiales y en contenido. Usen la web de Promovere, porque por cada representación tienen materiales para descargar para redes sociales, diseños listos de imágenes en alta resolución, videos, todo para que puedan utilizar y no tengan que estar haciendo trabajo de diseño. Tienen las capacitaciones de cada representación y además estamos sumando también un área de capacitaciones 100% adaptadas a turismo,
que la idea es ahí ir dándoles herramientas de implementación de marketing y de comunicación, pero adaptada a la industria, para que los agentes de viajes se puedan ir capacitando y día a día ir mejorando aún más sus propias comunicaciones y sus propias redes sociales. Y ahí, Fran, te cuento una última novedad. Creamos unos productos exclusivos de consultoría para agencias de viajes y para los profesionales de turismo que hoy quieran de algún modo profesionalizarse aún más, pero que no quieran subcontratar a una empresa. A veces nos pasa que decimos, bueno, sí, me encantaría hacer el marketing de la empresa, pero no puedo pagar a una empresa externa o a una persona externa que me esté manejando este tema. Entonces nosotros lo que hacemos es unos planes de consultoría para que la agencia pueda tener un análisis más un dónde vamos, o sea, recomendaciones específicas de cómo debe manejar sus pilares de comunicación, su estrategia, los formatos que debe utilizar. Todas esas recomendaciones y herramientas se les dan en la consultoría, que se hace por Zoom, prepactada, son todas online, en línea, y se entrega un documento con el análisis más las recomendaciones para implementar. Y al finalizar esa consultoría, la agencia se queda con toda la información para implementar las mejoras en sus redes y no tener que depender de un tercero para poder mejorar ese aspecto. Entonces es algo que les resuelve, la consultoría los ayuda a entender los procesos y ellos lo pueden implementar de manera muy sencilla y lo pueden llevar a la práctica desde el primer día una vez que toman esta consultoría. Así que también los invitamos a ver esos planes y el que esté interesado que nos contacte para poder asesorarlo y ayudarlo con lo que necesite respecto de su comunicación y sus redes sociales. Claro, como siempre, Carla, te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Muchísimas gracias, Fran, gracias a todos los oyentes de Diario de Turismo y bueno, un placer como siempre acompañarlo. No nos queda más tiempo, no teníamos retorno, por eso no podíamos comentar antes con Javier Martínez, que nos puso al aire. Te agradecemos mucho, Javi. Hasta el próximo miércoles. Recuerden que está el concurso de Posta Natural, que pueden ingresar en el Instagram del Diario de Turismo para poder participar. Quedan 15 días nada más. Como siempre, la producción Luciana Peruso, la productorita Sofi Simone, Luis Loza, Marcelo Galucci, mi nombre es Francisco Simone. Un abrazo grande para todos. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.